Usted entenderá que cuando nosotros recibimos algún tipo de denuncia, lo que nos corresponde es preguntarle a quien corresponde, y en este caso es usted. Lo que se nos dice es que usted podría estar utilizando su cargo en giras realizadas y dedicadas sobre todo en la provincia de Limón para promocionar una futura candidatura suya a una diputación. Quiero preguntarle y aclarar, y bueno, usted tiene la voz, creo que lo correcto aquí es que sea usted quien nos aclare si eso es cierto o no es cierto, doña Angie. ¿Usted está pensando alguna vez en ser candidata a diputada? Con la humildad del caso, pero para dejar esto absolutamente claro, si hubiera querido ser diputada de la provincia de Limón, ya lo hubiera sido. Yo he recibido ofertas de otros partidos políticos para hacerlo, y al día de hoy no lo he sido. Bueno, pero para contestarle tal vez acerca, porque creo que es importante acerca del tema de las giras, yo creo que es un flaco favor que se le hace a las personas que creen en la participación política y creen en la necesidad de promover un Estado con una participación más amplia, particularmente de personas, de mujeres y juventudes, el que a la hora de que ostenten un cargo público se quiera vincular o se quiera insistir de que eso implica que el trabajo que tenemos que hacer basado en el mandato que tenemos, quiere decir que tenemos una aspiración política. No, vamos, yo me comprometí con todos ustedes. Me queda solo minuto y medio, bueno. Y le aclaro que mi pregunta no tiene nada que ver con que usted sea mujer y sea joven. Al contrario, promovemos la participación de mujeres y la participación de jóvenes. Aquí nadie se está pasando, diputada Catherine, nadie se está pasando. Estamos haciendo las preguntas que nos corresponden y el derecho que tenemos a hacer las preguntas que queramos hacer como diputados. Tenemos ese derecho. Pero qué bueno que usted lo dice y qué bueno que usted se compromete a que no está usando su cargo, porque por lo menos de parte de Nueva República presentaremos en los próximos días y esperaríamos el apoyo, por ejemplo, de diputados del Frente Amplio que en el pasado presentaron un proyecto de ley basados en el tema y en el caso de Ofelia Teitelbaum, que ellos presentaron un proyecto de ley para que ningún diputado pudiera ser candidato a defensor de los habitantes. Ahora nosotros presentaremos un proyecto para que nadie que ostente la defensoría pueda ser candidato a diputado hasta 8 años después de haber dejado su cargo. Esperamos el apoyo, por supuesto, de todas las fracciones legislativas representadas en este plenario. Creemos que es importante porque eso le va a dar más validez, eso le va a dar más legitimidad a su cargo. Y le reitero, doña Angie, aquí no hay ningún tema personal. Lo que pasa es que hay gente que piensa que debemos quedarnos callados y no debemos hacer preguntas que yo creo que son importantes hacer, sobre todo porque con el tiempo y después de gestiones, por ejemplo, como la de Ofelia Teitelbaum, aquí la imagen de la Defensoría ha quedado muy golpeada y todos estamos interesados en que esa imagen mejore.